¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En esta ocasión tenemos una mini consola de... Bueno, gracias a nuestro amigo BitBoy, porque realmente me lo han mandado ellos. Pero el modelo es Revo K101 Plus, que es un modelo que ya tiene algunos años. Pero me dijeron, oye, Nano, ¿quieres enseñarla en tu canal? Digo, bueno, pues tráela para acá y la mostramos. La tengo ya aquí fuera de la caja y la verdad es que pesa bastante y la consola pues me ha gustado. En el primer momento que la he abierto me ha gustado bastante, pues porque se ve que tiene un material de calidad, ¿vale? Si la comparamos con otro tipo de consola de esta chinosa, como de chinosa plasticosa, como diría nuestro amigo Spinecar, ¿vale? Pues la verdad la consola tiene un acabado bastante bueno comparándolo con otras. Desde luego hay consolas que son mucho más buenas que esta, ¿vale? Entonces, os digo, lo que vamos a hacer, pues como siempre, vamos a verla. Esto tiene poco que ver, desde luego, este vídeo no va a durar mucho porque tiene, pues poquito, porque tiene unos sistemas muy básicos, no tiene interfaz apenas, pero la verdad, bastante bien, ¿vale? Así que nada, venga, vamos a verla. Y bueno, chavales, pues aquí tenemos la consolita, ¿vale? Revo K101 Plus, como os he dicho, y lo primero que a mí me llama la atención es el peso que tiene la consola. No sé si es por los materiales, el plástico este gordote que tiene, o por lo que lleva en el interior, que lógicamente nosotros no la vamos a desmontar ni mucho menos. Y bueno, también lo primero, al abrirla yo, lo primero que dije, oye, ¿esto qué es? ¿Vale? Porque no la conocía, pues era el cartucho. Daros cuenta que esto es un clon, que pone GBA Hardware Clone, modelo K101, tiene su número de serie, no sé si se puede apreciar bien por ahí, ¿vale? Y nos muestra pues la batería 5 voltios, 1,6 vatios y una batería de Lion 7,3, adaptador, entrada, etcétera. Y esto, ¿vale? Esto es lo que os dije, o que os dijo que, bueno, que os digo que me llamó la atención, el cartuchito, un cartuchito igual que los de Game Boy Advance, y aquí tenemos pues para meterle la tarjetita. Y esto pues sería muy fácil, simplemente sacar la tarjeta, ponerla en el PC y meterle en nuestro juego. Bueno, vamos a poner esto aquí, la verdad es que me ha gustado bastante esto de aquí. Bueno, seguimos, tapa para la batería, una batería de Nokia, que es lo que trae, la verdad, bastante bueno. Los tornillitos vienen tapados, también está bastante bien. En la parte de abajo, pues tenemos para auriculares, para reset, para colgarle una cuerdecita o algo, como los móviles antiguos, el botón de power, botón L y R. Aquí tenemos entradas de corriente, 5 voltios. Este botón, que digamos que es un botón combo, que nos va a servir para, ahora lo vamos a ver, para hacer combinaciones, para ponerla en modo reposo, volver al menú, etcétera. Salida de vídeo, porque como hemos visto al principio, pues tiene un cable pues para conectarlo a la televisión, y salida exit, ¿vale? Y por aquí pues no tiene nada más. La parte delantera, pues esto de aquí, esto que parece metal o plástico, más bien plástico creo que es. Y nada, la típica cruceta, botón select y start. Bien, los botones pues tienen un acabado bastante bueno, y un altavoz en la parte delantera derecha. Entonces, lo que hacemos directamente, pues nada, la encendemos, vamos a mantener el botón power pulsado, ahí está. Y ahí tenemos Revo K101 Plus de Revolution, y ahí tenemos, chavales, esto sería el menú que trae la consola. Esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay, no hay más que esto. Tenemos el listado, ¿vale? Ya por defecto solo trae Game Boy y la carpeta K-System, y yo pues le he puesto todos los juegos que puede correr. No solamente esto, usa Game Boy Advance, también podemos poner juegos típicos de Game Boy, Master System y NES. Yo he puesto algunos simplemente para probar, y no tiene nada más. Además, me gusta este tipo de menú, pues porque no son tan enredosos. Hemos visto otras consolas que tienen un montón de cores, como de núcleos para elegir. Aquí simplemente lo que hay es lo que vemos. Aquí en esta parte, ¿vale? Tenemos el nivel de batería, la fecha, los sistemas, ¿vale? Entramos dentro con el botón A y vamos a ver pues los juegos que trae. Además nos muestra una pequeña miniatura. Golden Sun, Legend of Zelda, Pokémon. Daros cuenta, estos tienen ya un 6 data porque los he probado. Super Mario Advance 4 y Mario Land 4. Los típicos que traen todas estas consolas cuando las compramos. Si has visto otros vídeos, pues suelen traer esto. El Wario Land, el Super Mario y poco más. Botón L y R, pues nos movemos por el menú de aquí. Y aquí tenemos pues opciones. Idioma, display, keypad, RTC y nada. Vamos a entrar aquí en idioma. Y tenemos pues inglés, chino, tradicional, japonés. Vamos a ponerlo en español. Visualización, pues tenemos el tipo de pantalla LCD. Si le damos a la derecha, pues ni siquiera se ve, ¿vale? A esa pantalla no se ve. El escalado, 240x160, 4 tercios, 3.2. Aquí lo aconsejable es ponerlo todo en 4 tercios para que llenemos toda la pantalla en todos los juegos.
el brillo. Pues nada, el brillo pues podemos bajarlo desde aquí directamente o también con el botón este. Ahora lo vamos a ver. La escala de la salida de televisión, 640x480, 480x320 es lo que tiene, y el sistema, ¿vale? NTSC o PAL. Vamos a darle atrás y en ayuda pues tenemos, como digo, una ayuda para este botón, el botón este que tiene como un asterisco. Pues aquí nos dice que pulsando simplemente el botón, ¿vale? Vamos viendo que pulsándolo varias veces, pues bajamos el brillo, ahí está. Si pulsáramos asterisco más A, pues autofuego, A más B los trucos, A más estar el Baku, A más izquierda, etcétera, ¿vale? Aquí lo pone todo. Y por lo demás, pues no tiene más, ¿vale? Esto no tiene más que esto. Vamos a pasar a probarla. Vamos a probar, por ejemplo, un juego de Game Boy Advance. Uno que carga rapidito, el Super Mario Advance 4. Le damos al círculo, me dice bajando el juego, pero realmente no baja nada, simplemente ya están aquí. Para ponerle el juego es muy fácil, simplemente ponemos la micro SD en el ordenador, creamos la carpeta como yo he creado y metemos dentro de ROM. Algunos funcionarán, otros no funcionarán, lógicamente, ¿vale? La verdad es que se ve muy bien, chavales. La verdad, al tacto la máquina es muy buena, ¿vale? La verdad es que es bastante buena y fijaros la calidad de la pantalla. Es bastante, bastante buena. Espero que se pueda apreciar medianamente bien. Ahí está, trae un film aquí, un transparente. Bueno, deciros que también trae una pegatina aquí, o sea, como un cristal templado, ¿vale? Pues vamos a darle aquí. La verdad es que se ve de maravilla, chavales. Hay que se desenfoca, ahí está. Vamos a enfocarlo. Ahí está, venga. Ahí tenemos. Bueno, no se aprecia bien en pantalla, ¿vale? Ustedes lo estáis viendo, pero no se aprecia igual que lo estoy viendo yo, ¿vale? Bueno, aquí el volumen, se me ha olvidado antes marcarlo por aquí, que tenemos botoncito de volumen, los LEDs de aquí, ¿vale? Imagino que uno será el de carga y otro será pues de la... mientras está encendido. Y por lo demás, pues la verdad es que bastante chula, me encanta esta máquina, chavales, me encanta. Venga, vámonos aquí al mundo 1, lo típico, Mario Star. Y la verdad es que se ve bastante bien, chavales. ¿Ves? Bien, o sea, no tiene más, ¿vale? O sea, tiene lo que hay y lo que estáis viendo. La verdad, me encanta cómo se ve la pantalla. Y se puede apreciar aquí. Voy a intentar enfocar un poco más. Pero fijaros cómo se ve. Se ve bastante, bastante bien, ¿vale? Los filtros que tiene ya preinstalados se ve bastante bien. Bueno, para cambiar de juego, el botón este mágico más L. Simplemente le daremos a volver lista de archivos. Le damos atrás y podemos coger juegos de Game Boy. Por ejemplo, el Tetris. Siempre nos va a mostrar esto, ¿vale? Game Boy y Nintendo. También podemos correr Super NES, pero bueno, siempre nos va a mostrar eso de ahí. Bueno, típico, el Tetris de toda la vida en verde, pues lo simula bastante bien. O sea, no tiene... Fijaros, chavales. Una maravilla, venga, seguimos. Vamos a probar... aquí el combo este. Volver a lista de archivos. Y vamos a probar Master System. Tenemos Alex Kidd, Sonic the Hedgehog y Superman. Vamos a probar el Sonic, que yo ya lo he probado. Que no va bien, habrá juegos que funcionen, juegos que no funcionen. Bueno, si ustedes la compran, pues simplemente prueben el que más les guste, ¿eh? Este, como vemos, pues va lento. Va lento, pero se ve bastante, bastante bien. Vamos a ver, mira, aquí directamente tenemos ya en este. Es que digamos que es un emulador dentro del emulador, pues para poner trucos, etcétera, etcétera. Simplemente lo probamos. Fijaros que va lento, va a tropicón el sonido. Bueno, y los frames, pues. Bueno, para echar un rato para recordar viejos tiempos, vale, pero poco más, ¿vale? Por lo menos en Master System. Así que vamos a ir ahora a NES. Tenemos aquí Adventure Island 4, que es el único que le he puesto para probar. Vale, yo creo que ya no nos quedaría. No sé si también corre PS Engine, creo haber leído por ahí. Recuerden, en la descripción del vídeo tienen todas las especificaciones de la consola, ¿vale? Start, password, modal start. Ahí tenemos. Nada más, chavales, este sí va bastante bien. Este sí va bastante bien, mire, mire, mire. Y va chulo, chaval, va bastante bien. Y nada, pues esto es lo que ha hecho, ¿vale? Select Star, cruceta direccional, botones, la verdad, me gusta la calidad de los botones, la calidad de la máquina, me gusta bastante, chavales, me gusta la máquina.
Así que nada, chavales, seguimos. Bueno, chavales, espero que haya gustado esta pequeña review de esta consola, ¿vale? De la marca, como digo, Revo, bueno, modelo Revo K101 Plus. Y la verdad, a mí me ha gustado bastante, ¿vale? Así que nada, como hemos visto por aquí, tiene sus cartuchitos, pues para meterlo, para sacarlo, lógicamente, ¿vale? Así que nada, pues gracias a nuestro amigo David Boy por enviarnos esta consola. Y nada, en la descripción del vídeo, pues van a tener todas las especificaciones, los links de compras y todo, ¿vale? Y recuerden, suscríbase al canal, ¿vale? Activa la campanita, como no, le dan like. De ese modo, pues le estarán llegando todas las notificaciones. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Adiós.